nombre es Rusber Vázquez, pertenecemos a la provincia de Ramón Castilla, del distrito Caballococha. Bueno, normalmente nos dedicamos a la artesanía. Hace 23 años que venimos cultivando el arte amazónico. En realidad he aprendido por herencias de mis tíos que también eran artesanos y de ellos he aprendido, así trabajando con ellos, lijando, y ahí poco a poco me iba aprendiendo y en la cual ahorita me dedico a la artesanía. Bueno, trabajamos normalmente con unas maderas especiales, trabajamos con el palo sangre, la macacaoba, tabarí y la incir. Y venimos haciendo variedades de madera en cuestiones de lo que es en cucharas, por decir, hacemos el palo sangre también con la chonta. Cortamos, digamos, 2 centímetros para hacerle un encruste de madera para que la cuchara quede más o menos en esta forma. Pero ya con un encruste, esta madera va a ser incrustada hasta esta parte y la cuchara viene a quedar en esta forma. Ajá, está en proceso. Bueno, nos traen de las comunidades, ya trabajamos en madera dura, son maderas caídas, maderas secas. Nosotros no les tumbamos al árbol, trabajamos con pura madera ya caídas, maderas muertas. Bujeococha, por decir, Bujeococha nos trae de acá de Marichín, de las comunidades aledañas, mayormente que están alrededor de Caballococha, nos traen las maderas así, a especies de madera. No tumbamos los árboles, trabajamos en pura madera ya caídas. Más bien le estamos dando su valor agregado ya de una madera perdida. Es una asociación familiar porque incluso trabajo con mi yerno, trabajo con mis primos, trabajo con 2 personas particulares que era parte de la asociación que sigue con la artesanía con nosotros trabajando. Somos, como le explico, 7 personas que venimos continuando la artesanía. Tiene su proceso y entonces para avanzar tenemos que ir trabajando, los demás personales van lijando. Cada uno hace su área, por decir, el otro hace tallado, el otro hace torneado. Somos un grupo de personas, de 7 personas que componen el taller. Ahorita estoy incluso capacito en vacaciones útiles aquí en la provincia de Ramón Castilla. Incluso varios artesanos que ahorita están trabajando conmigo mismo, son mis alumnos mismos que han sido anteriormente. Otros han abierto su taller en otros sitios. Y pues ahí seguimos continuando la artesanía. Para llevar, digamos, a las ferias, ya como son maderas secas, son maderas ya tratadas prácticamente, que ya no necesita de echar nada de químico, es una madera natural, seco por sí mismo. Hacemos todo lo que es cosas utilitarias de cocina, tazones, azucareras,
hacemos variedad de cosas. Esta hoja, toda mano para sacarle, porque esto se va trabajando de pedacito en pedacito, y como le explico, la madera es una madera muy fuerte, la madera es dura. Para darle su acabado como para el mercado, es un promedio de 4 a 5 días. El mercado en sí en Caballococha es un poco medio escaso el mercado, porque producimos la artesanía y no tenemos dónde vender. En el caso mío, estamos continuando quizás con las oportunidades que nos facilita a nosotros de participar en la feria. Entonces nosotros venimos con la plata a invertir más, a enseñar más, a seguir cultivando más que toda la cultura, de que acá ya poco artesanos que éramos, ya prácticamente estaba acabándose porque no teníamos mercado. Acá no se vende, pero con las oportunidades que me han dado, que me he ido a Rurasmaki, ahorita tengo clientes que me están pidiendo y estoy enviando de aquí sin necesidad de que viaje. Si no hubiera sido esa oportunidad, hasta ahorita estaríamos aquí, de repente ni siquiera haría las artesanías, porque acá, como le explico, no se vende, pero es un trabajo muy bueno, es un producto de calidad que hacemos, de buena madera, un buen acabado, y como le explico, Rurasmaki para mí es una bendición.